A mantener los planes potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del año 2023. Y vamos, sobre todo, a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan, esto es, sin intermediarios, como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Quiero ser claro ahora con los argentinos acerca de cómo van a ser los próximos meses. Además de la herencia que les he comunicado, estamos heredando lo que llamamos una inflación reprimida que ya se está destapando y que es consecuencia del rezago de la política monetaria ultra expansiva, como expliqué antes, de estos últimos cuatro años y de los controles de precios que, a la larga, nunca funcionan. Lo ven todos en las góndolas del supermercado, cualquiera que haya ido al supermercado en las últimas dos semanas habrá visto cómo varios precios han aumentado casi 100%. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Me acompaña ahora Silvia Sarabia, dirigente de Libres del Sur. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy preocupada. Me imagino. Me imagino. Bueno, contame, a ver, la tarjeta alimentar se supone que, o, bueno, según los anuncios, se va a incrementar en un 50% eh, a partir del primero de enero. ¿Cuánto hace que no se actualiza? Bueno, desde el mes de agosto, uh -huh. que está en un monto fijo, que varía según si la familia tiene dos, o uno, dos o tres niños o niñas, o adolescentes, porque es hasta familias con ca niños y niñas hasta 14 años. Sí. Eh, el problema de esto es que ya venía con un retraso, la actualización que se hizo ya ni siquiera recomponía el poder de compra de cuando se presentó la tarjeta alimentar y ahora el gran problema que hay es que lo que está sucediendo con la inflación uh -huh. en este último tiempo va a ser que se siga depreciando los anuncios fueron de como si fuera bueno vamos a reforzar ahora ese refuerzo va a llegar recién en enero y estamos uh -huh. transitando un mes de diciembre muy complicado sí y, y que se supone que justamente tras este, los eh, aumentos del dólar y demás, eh, bueno, eh, la inflación de diciembre se espera por lo menos que sea superior al 20%. Sí, mínimo. Mínimo, diría yo, porque en realidad ya desde, el, desde que fue la elección de Javier Milei, las semanas siguientes... Esos esos precios siguieron aumentando, o sea, que se comenzaron a, a, liberar. A, a liberar de alguna manera, desaparecieron los precios justos y bueno, y ni que hablar cuando ya esta liberación es total y pasa lo que pasa hoy, ¿no? Hay una dispersión de precios que es imposible, uh -huh. o sea, no hay precio de referencia. Nosotros hacemos un índice del, de los precios de cercanía, los precios sí. en, en los comercios del barrio y realmente, bueno. Uh -huh. Eh, este mes es un mes muy complicado para hacer este este estudio o este relevamiento porque nos va a dar cualquier cosa. La verdad es va a ser cualquier cosa porque, eh, evidentemente, siempre eliminamos los precios que están altísimos y los precios que están muy muy por abajo para poder sí. hacer un promedio. Pero la realidad es que este relevamiento que estamos haciendo, eh, bueno, también nos muestra lo que nos pasa a todos cuando vamos a comprar que encontrás las cosas a distintos precios en distintos lugares. Sí, claro que sí. Ahora, eh, no se habló hasta el momento de eh, apertura paritaria, de que digamos, se recomponga el ingreso, o sea, esto palo. Bueno, creo que es parte de lo que nosotros venimos planteando que era el peligro, ¿no? De que tuviéramos un presidente como Milei, que en realidad eh, en su propuesta estuviera que el mercado sea el ordenador. Nosotros sabemos uh -huh. que el mercado no es ordenador, que el mercado en realidad eh, lo que hace es que un sector más poderoso, que tenga más espalda económicamente. Nos pasa, a ver, en esta, son comparaciones en concreto lo que le pasa a un supermercado con lo que le pasa al negocio de cercanía. Sí. El negocio de cercanía se ha venido quedando sin stock, o sea, vende y no puede reponer. Uh -huh. Bueno. Eh, creo que eso es eh, lo que sucede, ¿no? El, el supermercado puede estoquearse y puede jugar con ese precio o irlo regulando, o irlo midiendo, algo que el que tiene muy poquito no lo puede hacer. Entonces, en ese contexto, el libre uh -huh. mercado es una mentira, es una sí. mentira. Por eso nosotros planteamos que el Estado debe intervenir, debemos tener un mejor Estado, más Estado, no menos. Sí. Seguro que sí. Contame un poco cómo se, se están organizando, bueno, contra este ajuste, porque imagino que este, estarán pensando por ahí en, en movilizarse o algo. Bueno, hay varios planos. El primer plano es como cuando nos sucedió en la pandemia, que tuvimos que salir a, a responder con, con comedores, con ollas. Eso uh -huh. es algo que... Eh, bueno, justamente un dirigente de la ciudad de Buenos Aires está diciendo de que este impacto le va a pegar más duro psicológicamente a la clase media, porque la clase media va, no está acostumbrada a pedir un plato de comida, uh -huh. o sea que evidentemente el, la previsión. Igual ya, si tienen que empezar a pedir un plato de comida, dejaron de ser clase media. Bueno, claro, tal cual. Bueno, a, o sea, eso implica que también se terminen las changas para, para el barrio, ¿no? Porque la changa, el, sí, el limpiar en, una en la, casa, el, el cuidado de la En la única situación que la teoría del derrame funciona es con la clase media, <laughs> que es la que justamente contrata. Va a ser golpeadísima. Sí. Entonces, bueno, esa, o sea, ese es un plano, ¿no? El plano de la respuesta. Yo digo, esto es como una gran pandemia. De alguna uh -huh. manera volvemos a eso que, que bueno lamentablemente pareciera que, que vuelve a, a instalarse porque vamos a tener que volver a armar ollas comedores reforzarlos pedir eh, donaciones Los pocos vínculos que hay con desarrollo social eh, se los ve con bastante poco conocimiento, así que uh -huh. eh, nos parece que, bueno, diciembre se siempre... Por ahí siempre tienen es suerte no difícil. les mandan pochoclo como hacía este gobierno que, que se fue. El problema es que no manden nada, porque me parece que están pensando que con este incremento de la tarjeta alimentaria, que, insisto, recién va a aparecer en enero, o sea, sí. es eterno diciembre, eh, piensan que ya resolvieron la cuestión alimentaria o con la duplicación claro. de la Cuando asignación ya viene universal retrasadísima. eso ya viene retrasado aparte en este momento hay bonos que de alguna manera suplementan la asignación universal eh, y entonces yo la verdad es que creo que esta gente está bastante perdida, digamos, respecto de eh, cuáles son las consecuencias de las medidas que están tomando. Están tomando medidas que tienen consecuencias gravísimas sobre el conjunto de la sociedad, que no es que venimos bien, venimos mal, venimos con arriba del 40% de pobreza. Entonces, eh, realmente, a ver, a mí me da entre tristeza y bronca, ¿no? porque siento que... Una parte importante de la población fue engañada. Eh, Por qué pensás ley? que fueron engañados? Y porque mi ley generó cierta expectativa en algunos vecinos nuestros, de? en algunos colegas de la escuela, <laughs> eh, expectativa en que venía a patear el tablero, que venía a, a aplicar la motosierra para los que tenían privilegios, para la casta. Y en realidad hoy con lo que nos estamos encontrando es con que mucha gente va a dejar de poder comer. Entonces, eh, bueno, es muy injusto, ¿no? Es muy injusto y creo que, que bueno, que nuevamente se ha, se ha engañado, se ha hecho un discurso de campaña que después finalmente, cuando vas a los hechos, quien paga los costos de esta crisis, quien uh -huh. paga todo aquello de esos beneficios que tiene la casta, bueno, es el pueblo y no es justo. no es justo porque realmente se viene sufriendo, se la viene pasando muy mal. muy mal. Sí. Eh, creo que evidentemente así ha falta un cambio. no es que nosotros negamos eso. pero no, este cambio, este cambio que está proponiendo mi ley con, estas, con todas estas medidas, realmente es, es... es... es bueno. es esa famosa motosierra que incluso yo decía bueno cuando le encendía. había que ver la cara de los que lo rodeaban porque la primera reacción era una reacción de, de terror. bueno. Sí. Creo que estamos en esa es, situación. El, es, tenemos la cara de estar cerca tenemos de la, la motosierra. De no, y porque la motosierra nos está apuntando a nosotros. Esa es la cuestión. Nos está apuntando a los que vivimos de un salario, al que vive de una ayuda del Estado. Bueno, pero a ver, a, hay una cuestión. Cuando eh, mi ley decía, vamos a eliminar los subsidios. ¿sí? Claramente los subsidios eran energía y este, transporte, básicamente, ¿no? O servicios, si se quiere, y transporte. Todos esos subsidios benefician al conjunto de la población. No, claro, claro, está totalmente. Por eso nosotros hicimos una fuerte campaña planteando cuáles eran las consecuencias de uh -huh. lo que mi ley estaba proponiendo. Sí. Eh, discutimos con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con nuestros compañeros de trabajo, eh, por qué mi ley no era un alternativa. De hecho, me acuerdo la, la indignación que este, generó en, bueno, en, en otros canales. Eh, esto de que habían eh, puesto en el tren, bueno, el, el boleto este, hoy vale 70, con mi ley vale, valdría 700. No va a estar, digo, al final no era campaña del miedo, no era, campaña de, era, sus... era un aviso nomás. Era un aviso de, de lo que venía. Y que, bueno, insisto, creo que ya la situación era muy mala. Creo que la, la, una parte importante de la población que lo votó mi ley fue engañada. Creo que eso hay que remarcarlo porque bueno, esto también va a marcar cuáles van a ser los próximos pasos. Creo que sí. va a haber una, una, una situación muy desesperante para un montón de gente. Y eso, evidentemente, eh, cuando se termine de tomar conciencia de que estas propuestas de mi ley vinieron a empobrecernos mucho más. Bueno, habrá que ver cómo reaccionamos porque el pueblo argentino afortunadamente no somos eh, dóciles, sino que hemos uh -huh. mostrado una y otra vez eh, que nos rebelamos ante, ante estas cosas. Ojalá sea una rebelión pacífica, ojalá haga tomar conciencia a este personaje que tenemos como presidente de que de que bueno de que acá un poco el mandato popular fuera que se terminaran con los privilegios creo que uh -huh. eso es algo que nadie nadie la nadie la quiere pasar peor de, en realidad sí. dijimos bueno queremos estar mejor y ahora eh, bueno evidentemente quienes tenemos que agachar la cabeza y sufrir primero dijeron seis meses después dijeron un año ahora van por un año y medio por dos años sí dos años para estabilizar para estabilizar bueno pero a ver ¿Por qué no le tocan el bolsillo a todos esos que nos estuvieron afanando durante todo este tiempo? Porque si hay algo en Argentina es un saqueo. Hay un uh -huh. saqueo a, a, digo, a cielo abierto. Bueno, ¿por qué no se investiga a todos esos que nos están robando? Tenemos un país muy rico. ¿Por qué no se trabaja en ese sentido? Bueno, evidentemente no hay voluntad, e insistimos. Nosotros hicimos toda una tarea de, de plantear que esta no era la salida, pero bueno. Sí. Eh, también parte de la sociedad pensó en cómo castigar al gobierno anterior y creemos que una parte uh -huh. de ese voto que, que en su momento castigó al gobierno de Alberto Fernández, a Sergio Massa y a Cristina Fernández, eh, uh -huh. bueno, ahora también habrá que evaluar ¿no? cuánto nivel de consenso es, o de es aguante le puede hacer a mi ley. Ese, ese voto castigo, o en definitiva, a aquellos que pensaron que eh, el ajuste era para la casta y no para la sociedad en general. ¿Cuánta paciencia pensás que van a tener? Porque el gobierno anterior estaba débil y la gente le, digamos, le terminaba de tener paciencia porque la elección estaba cerca y porque eh, finalmente pasó lo que todos suponíamos por ahí a principios del 2023, que era que se iban a ir. ¿sí? Entonces, bueno, cuando vos ves este, la meta... O, o, o el fin de, de un mal momento cerca, decís, bueno, listo, ya está, ya termina. Pero el gobierno de mi ley acaba de comenzar. Entonces, si todo empeora, ¿hay paciencia o, o van a empezar las movilizaciones cada vez más fuertes? Yo creo que va a empezar la movilización cada vez más fuerte. Habrá que ver de qué manera, hay que discutir también con los distintos sectores. Nosotros no creemos que sean las organizaciones sociales las que tengan que encabezar la movilización, creemos que hay que construir la intersectorialidad, o sea tiene que haber distintos sectores eh, que son, somos los afectados, digamos, de todo esto, o el conjunto de la sociedad. Mirá, vos me decís de la paciencia. A ver, cuando se lo eligió a De la Rúa y a Chacho Álvarez, se los eligió también por un cambio, ¿no? Planteando uh -huh. y cuestionando un montón de cosas de, de, la, de la época menemista. Sí. Y, y bueno, y no se les tuvo tanta paciencia. Así que creo que bueno, que habrá que ver, habrá que ver cómo evoluciona todo esto, habrá que ver eh, también la actitud de Javier Milei. Dijeron uh -huh. que iba a haber billetera abierta por parte de capital humano. Sí. Eh, bueno, el ejemplo de tarjeta alimentar, es que hay ajustes sobre la tarjeta alimentar. No hay ninguna billetera abierta. Digo porque, o cuando dijeron que, bueno, que van a congelar los montos del potenciar trabajo, eh, sí. bueno, ahí no hay billetera abierta cuando nosotros estamos teniendo algún tipo de, de contacto con alguno de los nuevos funcionarios, están perdidos, no tienen la menor idea, no saben qué va a pasar con la entrega de alimentos. O a sea, nosotros en particular, la gestión anterior nos dejó sin alimentos en el mes de noviembre, en un uh -huh. montón de provincias. O sea que desde octubre que no se reciben los alimentos, se están sosteniendo los comedores y merenderos como se puede. Uh -huh. eh, y esta, eh, los funcionarios que acaban de, de ingresar, eh, dicen, bueno, vamos a estar dos meses conociendo el ministerio, o sea que la billetera abierta tampoco aparece, digo, se ha hecho una devaluación de más del 100%, eh, uh -huh. que el impacto va a ser mayor en los alimentos, en el consumo, no estamos hablando de privilegios o de, no sé, de lujos, estamos sí. hablando de comida. Entonces, bueno, la verdad es que eh, si no hay algún nivel de contención... Evidentemente, que es lo, me parece en lo que se anunció, eh, lo, lo que va a haber va a caer tarde. Bueno, evidentemente, la paciencia, eh, cuando se trata de la comida, creo que, bueno, y cuando se tratan de estas medidas tan duras y no esperadas, uh -huh. eh, porque creo que también, ¿no? Muchos nos quedamos escuchando <laughs> a punto y no, eh, lo que está diciendo este señor eh, es lo que realmente van a hacer. Bueno, evidentemente, me parece que esa esa hasta sorpresa porque quizá muchos nos esperamos de que bueno de que tuviera eh, medidas muy fuertes contra el pueblo pero este tipo de, de respuestas que se dio no están contemplando eh, no solamente a la clase media digo, no están contemplando al sector que ya viene en la pobreza y la indigencia uh -huh. y que se le ha dado un sacudón tremendo sí Hubieron muchas contradicciones en, en, o hay muchas contradicciones entre lo que por ahí dijo el presidente en, en campaña y lo que vamos viendo este, a medida que transcurre su gobierno, ¿no? Porque iba a, supuestamente a terminar con la casta, está bien hubo reducción de ministerios, secretarías sé yo, pero pero es mínimo, pero por eso, pero el impacto de eso no, no es gran cosa. Eh, y en definitiva lo que dijo claramente era que el, la, el ajuste no lo iba a tener que pagar el, el pueblo y es lo que sucede. Esta, esta sensación de, de haber sido defraudados y más cuando él tiene, si se quiere, un, un fuerte componente de gente que no muestra demasiada tolerancia a la frustración. ¿No, ¿No pensás que pueden ser los propios votantes de mi ley los que empiecen eh, a, a salir, a protestar eh, incluso con más vehemencia que otros? Puede ser, que se hayan sentido traicionados, sí, yo creo que sí, porque toda esa casta que él bardeaba... La tiene hoy como sí, funcionario están, de gobierno. Sí, o sea, o sea, La casta no tiene miedo. Porque la casta además, tiene sobre empleo. todo lo que es segunda línea, para abajo, incorporó muchísima gente del, del, del gobierno de Mauricio Macri. Digo, los ministros son los que se vieron, pero incorporó una cantidad impresionante. No por eso, me parece que, que incluso, bueno, hasta en eso traicionó toda esa expectativa que había en algún sector. Como decís, eh, incluso, bueno, como lo hemos escuchado también al expresidente Macri plantear, eh, que acá lo que tiene que haber es un combate en las calles entre los que piensan de una manera y piensan de otra. Me parece que eso es gravísimo, no, es eso gravísimo es, y de, eh, es un, la de una... Y responsabilidad tremenda, porque en realidad acá ya sabemos cómo terminan esas cosas, y, y en realidad eh, sostenemos a 40 años de, de la recuperación de la democracia que, que más allá de todas las debilidades, necesitamos un, un espacio de respeto, de, de poder, comp de comprensión y, y también de, de posibilidad de, de las opiniones diferentes y el derecho a la protesta, porque uh -huh. si no, me parece que, que estamos viendo otro canal. Y bueno, ahí nos parece que, que, que son que son cuestiones que, que como vos decís puede ser que muchos de los que se sintieron con mucha expectativa en algún momento nosotros los por ahora los vemos a algunos con miedo y a otros más con descreimiento uh -huh. no a quienes vemos así que lo han votado que tenían entusiasmo y que se sienten defraudados no sí. los vemos reaccionando eh, violentamente y ojalá que no sea así, porque uh -huh. creo que, que en todo esto lo que habrá que hacer es, es digamos, tener mucha responsabilidad a, lo, a los dirigentes y dirigentes de, de la oposición y que hemos venido criticando mucho sus propuestas, eh, bueno, creo que, que nos cabe también esa responsabilidad de, de buscar los caminos y las alternativas, como te decía antes, que sean de los distintos sectores afectados y de manera pacífica. Creo que uh -huh. eso va a ser... Eh, algo muy importante en este momento y fundamentalmente en diciembre. Bien. Silvia, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Pasamos, eh, entre otras cosas, de discutir si iba a haber una reducción de la jornada laboral para eh, incrementar la cantidad de empleos formales a discutir la reforma laboral para que eh, los despidos sean al menor costo posible. Vean este informe. ¿Cómo sintetizó esto? Un acto de amor. Eh, más de 100 personas, abogados rivales, abogados del estudio, toda mi familia sindicalistas con los que nos peleamos todos los días pero lealmente, magistrados, jueces, secretarios, integrantes de los equipos de asesores de Ricardo López Murphy y Patricia Burrich en el tema laboral que es el único aporte que estoy en condiciones de hacer. Y un sueño concretado, porque esto es trabajo de dos años. Lo dije en la presentación y es lo que mi corazón dictó. Mi forma de intentar defender a todo el empresariado, no a mis clientes con una visión miope, mi forma de intentar defender a la empresa y al trabajador, porque sin empresas no hay trabajador y cuesta que lo entiendan, fue escribir sobre el tema y buscar difusión de estas ideas. me acompaña ahora mi colega jorge samuelian, autor del de libro análisis del régimen de indemnizaciones y de las principales disposiciones determinantes del incremento del costo laboral, libro que bueno veíamos ahí al final del informe. jorge, cómo estás? Hola. bienvenido. un placer. un placer como siempre acompañarte. contame un poco bueno. cuáles son... Eh, las propuestas que trae tu libro y que me parece que en cierta medida estaría receptando este gobierno. Eh, del libro te puedo hablar con certeza de lo que vaya a ser el gobierno mexicano. No, claro, por supuesto. Mira, nos conocemos y no te va a costar recordar que en la primera entrevista, en pandemia, uh -huh. yo había empezado a escribir preocupado por esa realidad. Sí que ya era mala previa a la pandemia y entendía y entendía de manera fundada que se había complicado por demás mm. generando lo que menos pretendía que era el cierre de empresas y mayor desempleo. Sí. En ese momento yo te decía esta situación ya heredada crítica mm. más el cierre masivo de empresas con fines iniciales preventivos y loables entiendo que después mal hecho y mal exagerado más la prohibición de despidos, que también sostengo que fue inconstitucional, más la tercer duplicación, era un cóctel explosivo, y fue un cóctel explosivo. Es más, te digo, como un asterisco, para no perdernos, va a generar todavía enormes costos en sentencias enormes, que uh -huh. todavía no tomaron cuerpo, fruto sí. de la morosidad determinada por el Poder Judicial, el Foro Laboral y la pandemia. Sí. Entonces, en todo ese contexto... Mi iniciativa fue plasmar este libro. De hecho, fueron uh -huh. dos años de trabajo. El libro Ve la Luz se presenta formalmente en junio de este año, ya en pleno proceso preelectoral. Sí. Si tengo que decirte en dos líneas qué pretende, uh -huh. es hacer cierta la pretensión y defender la necesidad de una reforma laboral. Sí. Pero tratando de quitarle al concepto reforma laboral uh -huh. el sentido nocivo, nefasto, que se le dio durante décadas. A ver, eh, los colegas me van a entender y cualquiera de los televidentes igual con, enfrentar el tema con la misma buena fe que lo planteo. Todo lo que vos hagas legislativamente sí. depende de cuál sea tu objetivo. Uh -huh. Una reforma laboral y con ese título pretencioso, puede ser calificada de buena o mala, sí. depende la utilidad que llegue a tener. Y a su vez puede ser calificada de buena o mala, depende su finalidad. Uh -huh. Entonces, mi posición en cuanto a la reforma podrá ser discutida en el primer aspecto. Habrá quien sí. estará de acuerdo, quien no estará de acuerdo, y es válido. No sí. puedo tener la verdad absoluta. La sostengo, creo en ella, pero no puede ser absoluta. Y es discutible, y es válido. En el otro aspecto, sí. eh, y no es pedantería, no acepto discusión porque porque está bien parida, o sea, la intención es buena, uh -huh. la intención es ayudar, la intención no es beneficiar a un sector en contra del otro, sí. la intención es quitarle ese temor al concepto de reforma laboral uh -huh. y pretender tocando no toda la legislación laboral porque eso sería para un tema de años, tocando, haciendo un paragón con lo que dicen los economistas. Sí. En el tema impositivo, cuando te hablan, y de esto no sé, toco de oído, que hay que limitar los impuestos a los más imprescindibles para liberar las fuerzas productivas y que la empresa pueda pagar impuestos y dar trabajo y crecer. Bueno, esto intenta hacer lo mismo del tema laboral. Sí. Quitarle a las empresas, a la empresa privada, este corset, esta cantidad de normas que se han ido generando y generan indemnización sobre indemnización sin sí. desproteger al trabajador y obligando a la empresa que pague cuando debe pagar pero en conceptos que entiendo sean justos ¿Y, y qué conceptos quedarían dentro de lo que es el rubro indemnizatorio simple mi propuesta se basa en la defensa a rajatablas sí. ahí no acepto concesiones del sistema de indemnización original de la ley de contrato de trabajo uh -huh. ese sistema del 74 o sea, básicamente que preaviso y, y antigüedad, y antigüedad. El sistema sí. que va a cumplir 50 años, sí. hablo con mis amigos sindicalistas y les digo que mi sueño es el año que viene celebrar juntos los 50 años de uh -huh. esos grandes legisladores sí. que previeron justamente cómo ayudar al trabajador, el más sí. desprotegido en la ecuación laboral, a cobrar rápido. Está bien, pero, pero lo que encarece la las indemnizaciones en general no es justamente eh, la. Digamos, la indemnización del trabajador que está en blanco, sino la indemnización del trabajador que está en negro. Lo que no, Con un matiz. Lo que no logro dilucidar es si eliminamos todo lo que encarece sí. la indemnización para el que tiene el trabajador sin registrar o mal sí. registrado, ¿cómo eso va a impactar en que sí lo registre? Simple. Primero, eh, a ver, en los cursos lo digo, permítímelo, y como chanza, pero didáctica. Sí. Un presidente norteamericano, más famoso que nosotros, decía, creo que esa es la cámara, lean mis labios, sí. esta propuesta sí. no perjudica al trabajador, garantiza sus derechos esenciales, lo digo a cámara. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? El trabajador, si esto caminase, sí. nunca va a dejar de cobrar del bolsillo del empleador sí. la reparación del daño que la ley entiende le genera un despido sin causa. Uh -huh. Nunca ni va a dejar de cobrar ningún derecho reconocido en la, legisla la legislación laboral histórica. Sí. Nunca. No hay mella en eso. A su vez, le vamos a dar certeza de lo que va a cobrar y le hacemos accesible el cobro. Y el, con la misma certeza y a la Cámara le digo, esta, este sistema, esta uh -huh. reforma, en nada beneficia al mal empleador. Lo sigue sancionando. Y voy a tu pregunta. Sí. El mal empleador... Y eso uh -huh. fue el origen de la primera ley de penalización del trabajo en negro, claro, la, la ley, ley de, de empleo, empleo del 24, 90. Sí. Fíjate que cumplió 30 años uh -huh. y es tan evidente el error con la que estamos aplicándola. Cuando nació, y nació bien parida, sí. preveía un sistema de blanqueo, en uh -huh. mi criterio el más eh, generoso hasta ahora, el que más resultados dio. Sí. En 90 días vos blanqueabas a tu personal en negro o parcialmente en negro sí. y evitabas las sanciones que la ley te aplicaba si no lo hacías. Te daban esa chance por 90 días. Bueno, uh -huh. ese plazo de 90 días se extinguió, esto fue de diciembre del 91, uh -huh. se extinguió a los 90 días. Las penalidades, ya no sí. hay forma de blanquear por esa ley, las penalidades que en ese momento nacieron para quien no cumpliera con esos 90 días, sí. se siguen aplicando 32 años después. O sea, pasó uh -huh. a ser, en vez de una ley disuasiva, disuasora de la mala actividad, sí. una ley únicamente punitiva. Uh -huh. Y si vos me mostrases que en 30 años el empleo en blanco creció y el, el empleo en sí. negro decreció por esta punición, uh -huh. te digo, me equivoqué. Sí. La realidad, y esto demuestra evidentemente que la reforma es imprescindible, uh -huh. es que en estos años... Y concretamente, van 10 años, hay quien dice 12, donde el empleo en blanco se mantiene en 6 millones ciento y pico de mil personas sí. cuando la sociedad crece vegetativamente. Bueno, pero eso también tiene que ver con el estancamiento de la economía. Yo, Digo, yo porque, te aseguro desde el punto eh, de vista si laboral, no como, que... Porque si no es, es como cuando se discute la ley de alquileres y se dice, no, lo que pasa es que la ley de alquileres es mala. No. Pero el problema es que nosotros no, no tenemos vivienda, Obvio. estamos en un proceso inflacionario tremendo y entonces, bueno, los alquileres... Obvio. Están, Mirá, este, eh, reciben golpe por todos lados eh, pero no es el un, libro lo no sostengo. lo vamos a arreglar con ninguna ley el de eso. empleo de verdad no va a crecer como mm. debe crecer si no hay reactivación sí. económica sí. eso es un y, hecho cierto y en ese sentido, el tema es perdón para sí. cerrar el concepto y contestarte el tema es desde lo que podemos operar los laboralistas que es nuestra mm. materia no la actividad económica no mm. esa regulación eso sí. depende de la actuación política que la mejore pero para ese momento tenemos sí. que tener las herramientas que permitan que un empleador no tema contratar en blanco a un trabajador o sí. no piense que es igual en blanco y en negro. ¿Entendés? Uh -huh. Entonces, el objetivo que sí. te aseguro la norma cumple es hacer que el empleador obtenga lo que todos los abogados conocemos, que es el famoso concepto de seguridad jurídica. Uh -huh. La seguridad jurídica en materia laboral no es otra cosa que la previsibilidad de costos. Hoy sí. un empleador no la tiene. Con este régimen de cuanto menos tres normas superiores a la Ley de Empleo, posteriores, que uh -huh. sancionan con más indemnizaciones sobre indemnizaciones distintas malas conductas del empleador, todas sí. nacidas con un fin loable, en los hechos desnaturalizadas, en la aplicación desnaturalizadas. Te sí. hablo de leyes del 91 y del 2000, las más uh -huh. gruesas, ¿eh? sí. y hay varias más. Todas esas normas demostraron igual que la primera que no han generado incentivos para contratar en blanco. Sí. Al revés de esto, yo te puedo asegurar con la experiencia profesional que si vos a un empleador le garantizas sí. que si mañana tiene que despedir a un trabajador porque defecciona en su prestación uh -huh. o lo entiende incumpliendo una norma laboral que justifica un despido con causa, sí. su riesgo, él lo puede prever, uh -huh. y ese riesgo para un trabajador, por ejemplo, con 10 años de antigüedad, son 10 sueldos. Uh -huh. Y dos de preaviso más la liquidación final, ¿cierto? Sí. Ese empleador se anima a contratar, se anima a ampliar su base de, con, de personal. Hoy ¿ese mismo, ejemplo? Uh -huh. ese mismo ejemplo, solamente alegando un peso de pago en negro, ¿verdad o mentira? Y con un ardid que es no recibir los certificados, claro, no espera, lo había largo Solamente alegando, no, digo, sí, solamente que hay que, que probarla. Yo cosas. te garantizo y me hago cargo de lo que digo. Hoy sí. en la justicia laboral, con un testigo, y a veces los testigos no son ciertos, uh -huh. con un testigo te dan por probado el pago en negro, con un testigo. Se llegó uh -huh. a ese extremo. O sea, yo no estoy justificando al mal empleador. Sí. El mal empleador debe ser castigado. ¿Sabes cómo? justamente con lo que los economistas de buena fe pero se equivocan y llaman a estas normas como creadoras de multas. Uh -huh. Estos no son multas, estas son indemnizaciones que el empleador paga y sí. que el colega cobra y el trabajador cobra. Eso uh -huh. es lo que yo quiero sacar. Yo quiero sacar las indemnizaciones agravadas. Las multas sí. las debe cobrar la FIP y el ministerio y deben persistir en el proyecto nuestro uh -huh. persisten. ¿Qué quiere decir multas? El empleador que pese a una normativa bien regulada, uh -huh. sin excesivo de sanción, sin exceso de sanción, sin persecución, que obliga a indemnizar el daño con este parámetro del 74, el que todos tenemos internalizado los laboralistas. Sí. El empleador que así todo peque y pague en blanco y en negro o mantenga una relación que es laboral en negro, sí. tiene que ser sancionado. Sí, el trabajador se va a sentir despedido. Perdón que te haga un paréntesis. recordemosle a la audiencia que en general. Todas las indemnizaciones agravadas o lo que también conocemos como las multas se dan para los casos en que el trabajador está en negro, por tiene una registración deficiente, por ejemplo, trabaja jornada completa y este, está registrado con media jornada, tiene registración tardía y demás. Todo eso hace que la indemnización y se fáciles, encarezca. Dos más fáciles de aplicar que se aplican en todos los juicios automáticamente del sí. año 2000. El pago tardío. En uh -huh. todo conflicto el pago va a ser siempre tardío. Si yo te despido con causa y vos sostenés que no, evidentemente sí. yo no te pagué tu indemnización, porque sí. tengo causa. Para, pero podés depositarlo. En el juicio, no, no, en el juicio yo pierdo ese juicio, porque vos probás que tenías razón y que sí. yo te despedí mal, que mi causa uh -huh. no es válida. Entonces, evidentemente uh -huh. yo entré en una norma del 2000 que implica, ante todo caso donde el trabajador se vea obligado a demandar, uh -huh. debo pagar del 50% más de antigüedad y preaviso. Eso es una indemnización agravada más que se aplica automáticamente en todo conflicto. Dos. Y la tercera, con el solo recurso de que vos no aceptes, vos sos mi trabajador otra vez, uh -huh. vos no aceptes que yo te entregue los certificados, sí. vos, aunque tengas un solo año de antigüedad y te corresponde a un periodo por antigüedad y uno por preaviso, uh -huh. vos sos acreedor a tres sueldos como indemnización agravada. Esas sí. tres son las más gruesas que hacen que, en el mismo ejemplo, y lo digo rápido, el mismo ejemplo de 10 años de antigüedad, 10 sueldos te corresponden, más 2 de preaviso. Uh -huh. Solamente usando estas tres leyes, alegás que cobrabas un peso en, un peso en negro, no importa cuánto. ¿sí? Uh -huh. Lo probás con un par de testigos, con un testigo, se puede probar, se puede probar. No recibís los certificados y obviamente llegamos a juicio, me lo ganás y no te pagué todo lo que vos pretendés porque entendía que no te lo debía. Sí. Los 12 sueldos pasan a ser 21 sueldos más. Uh -huh. Por la ley de empleo se duplican, 12 más. Por la ley de pago tardío, el 50%, 6 más. Por los certificados, 3 más. Entonces, esa empresa, y yo me cansé de cerrar empresas con estas leyes, y no lo disfruto por más que cobre buenos honorarios, porque eso no es más trabajo para los 20, 30 o 500 trabajadores que se quedan mirando cómo uno puede cobrar un juicio, si lo cobra. Ese caso particular, de 12 potenciales salarios a pagar, son 33. Y me quedo uh -huh. sin agregarte, para no hacerlo imposible para televisión, todo lo otro que en distintas normas, despido discriminatorio, diferencias salariales, sobre todo discriminación que se ha puesto de moda, sí. genera que yo pueda aplicar hasta el concepto civil del daño moral que me genera un despido. Uh -huh. Bueno, este proyecto sí. lleva, por eso digo, no pretende cambiar toda la legislación. Toca, logro eso. Lleva. La defensa del sistema del pago indemnizatorio original, uh -huh. corre de la mesa de discusión el sistema de fondo de cese laboral que hoy se dice estaría en danza por el futuro o actual gobierno. Sí. Es, es la Yo me remito a versiones periodísticas, la Nación del Sábado. Uh -huh. La Nación del Sábado repite lo que estaba en la eh, presentación inicial del candidato Milei, uh -huh. que es el sistema de la... Sí, construcción. El sistema de la UOCA. Exacto. Entonces... Ahora lo llamarían otra vez, como el proyecto de Macri en el 17, sí. que fracasó por esa incorporación un buen proyecto. Uh -huh. Mi concepto es que por eso no pasó el Congreso. Es mi opinión. Sí. Trae, traería este proyecto en el actual gobierno un fondo de cese laboral optativo, sí. además a habilitar por convenio colectivo. O uh -huh. sea, el, el de Macri era un fondo de cese laboral optativo. Esto no. ¿Por qué además es mejor en mi criterio? Te dije que es discutible, pero es el que sostengo. Sí. Porque si vos generás un nuevo régimen de indemnizaciones, como sería el similar a la construcción o un fondo de cese, donde vos no indemnizás un despido sin causa, pero vas aportando todos los meses, sí. yo tuve el honor de colaborar, de hecho lo sigo haciendo, con el diputado López Murphy y con el equipo que coordinaba, dirigía Dante Sica y trabajó generando normativas laborales para Patricia Bullrich durante el año pasado, sí. un enorme orgullo profesional, colaboración ad honorem y, y de corazón como destacadísimos profesionales. No generamos esta misma norma ampliada, generamos casi 10 normas distintas, uh -huh. todas bajo una sola premisa, generar, que se nos pidió, generen normas que generen trabajo en blanco. Entonces, uh -huh. esto estamos buscando. El sistema nuevo, en el fondo es ese, por qué lo descarto? La gente que analiza los números nos había explicado genera un costo fijo demasiado alto para la empresa en este contexto. No genera un costo de salida. El uh -huh. trabajador se lleva lo ahorrado, pero sí. la empresa tiene que aportar todos los meses sobre la nómina salarial. Sí. Uh -huh. eso, era lo que, eso es lo que me excede. Veían mal desde el punto de vista económico. Sí. Mi enfoque, que es laboral, ¿qué veía mal. Que este sistema, que ya había naufragado porque iba contra la naturaleza de los amigos sindicalistas y la representación sindical en el Congreso, sí. este sistema es solamente aplicable a los vínculos laborales nuevos, uh -huh. porque es un cambio de régimen. Claro. Los seis millones y pico que están en blanco hoy, más los, los más que están en negro hoy, permanecerían sí. en el caos actual. Bien. Este otro sistema, el de mi libro y el del proyecto de ley que sustuvimos con el grupo de Patricia, uh -huh. basado en esta opinión, el de indemnizaciones, no los demás proyectos, lo que hacen es que sea aplicable a todos los vínculos, o sea, uh -huh. son propios del trabajador en y el momento del despido. Muy bien, Jorge, clarísimo. Eh, te agradezco por muchísimo favor. por venir. Veremos, bueno, en qué, en qué deriva la reforma ya laboral. El tiempo lo dirá. Sí, señor. Ahora los invito a ver este informe sobre opciones para invertir. Bueno, a mí, a mí me gusta pensar mucho en un discurso que que dio Steve Jobs, no sé si lo conocen, si lo escucharon, él habla de, de puntos, puntos en el tiempo que uno va trazando y él dice que no se puede conectar los puntos mirando hacia adelante, sino que siempre se los conecta mirando hacia atrás. Entonces, cuando uno va trazando esos puntos de las cosas que va haciendo en la vida, por ahí no sabe cómo, pero en algún momento todo cobra sentido y se conectan. Y bueno, en un entrenamiento me rompieron las canilleras que tenía de una patada. Como no tenía para comprarme otras, agarré y dije, bueno. Me hago una con lo que sea. Encontré un balde que tenía tirado en el patio de casa, lo moldeé con un secador de pelo, le hice un diseño en paint con una foto de mis seres queridos, fue motivación para romperla, obvio. Soy de las parejas. Cuando arranqué en todo este mundo emprendedor, fue de más grande en realidad cuando ya estaba en la universidad, pero siempre fui eh, una persona como muy perseverante y que me gusta mucho la conciencia social y me gusta mucho ayudar. Y, y entender necesidades que hay en la sociedad y hacer algo para mejorarlo. Y acá estamos otra vez con Adrián Moreno, él es economista, y te propongo, Adrián, que nos cuentes cómo hacemos para generar inversiones y superar la estanflación. Bueno, un gusto nuevamente estar con vos, Juan Pablo, en Encuentro Informativo. Tenemos el dato muy fresco de la inflación que. Ya nos está comiendo muchísimo el, di el dinero. En noviembre llegó hasta un 160% de acumulado sí. en lo que va en del verano. año. Ah. En lo que va del año, porque el último dato es del 12,8%. Sí. Así que bueno, en este contexto hay que cuidar los pesos. ¿Por qué? Porque nos cuesta muchísimo ganarlo y porque por lo pronto veremos meses muy cargados de inflación, cosa que preocupa a cada uno de nosotros. Mira, uh -huh. si tenés... Que gastar ese dinero lo vas a utilizar durante el mes, porque sabemos que hay muchos gastos y en este contexto, bueno, las billeteras virtuales son una de las opciones más fáciles para poder de alguna manera estar ganando una pequeña renta, Ajá. pero que se ha convertido por lo menos, eh, no sé, las principales billeteras virtuales están dando más o menos un 10% de rendimiento mensual y sí. teniendo la posibilidad de poder de alguna manera acceder a tu capital tener una liquidez muy grande uh -huh. y en ese contexto me parece muy importante tenerlo en cuenta sí. eso también responde a los fondos de money market es decir fondos con mucha liquidez y que también puedes encontrar dentro de un broker financiero este uh -huh. tipo de inversiones que son de alguna manera eh, muy al alcance de la mano sí a ver las billeteras virtuales el, el si se quiere lo, la contra que han tenido es que han tenido como mucha intervención eh, o mucha regulación, venían mu de la desregulación total y pasaron a tener cada vez más regulación. Sí, hemos conocido eh, la de. Bueno, la compañía líder en e-commerce en la Argentina, que tuvo ahí un problema con el anterior gobierno, uh -huh. pero bueno, creemos que esto no va, no estaría pasando, por lo menos eh, en este gobierno de la libertad avanza. Sí. Otra de las inversiones también muy importante a tener en cuenta, uh -huh. y también pueden estar fijándose en mi Instagram personal, Adrián Moreno Oc, donde estoy subiendo todo este contenido, uh -huh. eh, compañías... Eh, Argentinas que son de alguna manera muy importantes para ir monitoreando y consultar con nuestros brokers financieros, uh -huh. como por ejemplo compañías que están ligadas al sector energético, Juan Pablo. Sí. Y en estas obviamente que vamos a involucrar a IPF, porque IPF tenía precios muy retrasados. Recordemos que antes de que ganara Javier Milei en el Balotage estaba cotizando entre los 10 y 11 dólares, algo uh -huh. pero muy escaso. Y ahora está ya trepando a los 18 dólares en este... Sí. Lapso tan este corto breve de lapso. tiempo. Exacto. Ajá. Así que es muy importante tener en cuenta estas compañías porque tendrán eh, un gran mm. eh, trabajo con lo que tiene que ver de la, en la explotación de vaca muerta. Sí. Bueno, y, y una de las cosas que justamente te quería preguntar con respecto a las billeteras, porque ha pasado con algunas uh -huh. billeteras virtuales que han eh, terminado en, en, en grandes estafas. Sí. sí. Y en ese sentido, obviamente... Eh, acudir a un broker, en, digamos, regulado por la bolsa y demás, da como más, este, más tranquilidad o más confianza. ¿De qué manera nosotros podríamos asegurarnos, bueno, justamente, eh, qué eh, respaldo tienen las billeteras? no? Porque digo, en un banco vos sabés que tiene que cumplir con la normativa este, del Banco Central y, y demás, pero las billeteras son como una cosa muy etérea para... Sí, en algunos, realidad sabe. las billeteras virtuales están reguladas por la cámara FinTech uh -huh. y de alguna manera responden a toda esa regulación que existe dentro de este organismo. Eh, y, y, y también. Y, bueno, y si uno tienen... quisiera verificar información, digo porque aparecen billeteras nuevas, o sea, una cosa es la, la líder, uh -huh. ¿sí? Como es este Mercado Libre. Sí, Mercado Pago. Mercado Pago, sí. Uh -huh. eh, pero lo que digo es, por ahí te aparecen otras billeteras, ¿cómo sabemos? O sea, Mira, las que tuvieron más problema en realidad fueron sí. las relacionadas con el mundo cripto. Y sí. esa fue la que vimos. Me acuerdo del caso de Binance, que no es Binance. Exacto. Pero bueno, ya, sí. ya de por si sí arrancaba medio trucho con el nombre. Sí, muy conocida. Bueno, también ahora creo que hay alguien en Gran Hermano que también está vinculada. Es, sí, justamente por eso te decía, porque es como que reflotó todo lo uh -huh. del caso ese. Eh, me parece que hay que tener en cuenta mucho que las visitas virtuales están respaldadas por compañías que han tenido un incremento, muy importante durante los últimos años y sobre todo fundamentalmente en el último año con el sector fintech muy a la punta y muy al desarrollo y uh -huh. también teniendo mucha vanguardia y de la mano también de la tecnología. Así que sí. encontramos empresas muy reconocidas metidas en este negocio que uh -huh. de alguna manera también están participando en esto que tiene que ver con la inclusión financiera, así que a toda la gente que nos está mirando que pueda de alguna manera no dejar sus pesos sin movilidad ni tampoco uh -huh. acumular dólares en el colchón, porque sino que tienen que estar de alguna manera sus dólares trabajando, también otra de las inversiones puede ser obligaciones negociables que son uh -huh. de alguna manera bonos, pero que son bonos corporativos de empresas con mucho prestigio como Irsa, como IPF, etcétera, y que pagan sí. una renta en dólares, así que también eso también a tenerlo en cuenta, y otra para cerrar, eh, sí. esto que tiene que ver fundamentalmente con la inflación, ya que como te decía, la inflación es muy grande en Argentina y próximamente en el mes de diciembre tendríamos el último mes con una inflación por las nubes, entonces me parece muy importante también tener en cuenta los bonos uh -huh. atados a, indexados, mejor dicho, por inflación, como son los bonos ser, sí. que realmente hoy han tenido, eh, y estos días han tenido, un gran despertar, sobre todo porque la gente ya está con altas expectativas de que, obviamente, convivamos con precios en la economía muy elevados. Sí. Contame un poquito más. A mí me gusta la idea de, digo, entre una opción de una billetera y, y, digamos, tener invertido en la billetera, y una opción donde, en definitiva, estamos invirtiendo, porque cuando vos invertís en acciones y demás, uh -huh. de alguna manera estás invirtiendo, sobre todo si son acciones de, de empresas nacionales, y estás invirtiendo en tu país. Uh -huh. ¿sí? sí. Y este, a mí en ese sentido siempre me resulta como un poco más atractivo. La gente muchas veces tiene, tiene miedo o tiene ese preconcepto de que, bueno, para invertir en bolsa, eso es cosa que hacen los ricos, los que tienen mucha plata. No, Primero eso, que nada, sí. ¿cómo, ¿cómo hace alguien para contactarse con un broker? Porque sí. alguien te quiere consultar, ¿cómo te contacta? Y, bueno, ¿hay inversiones mínimas? ¿Cómo son las comisiones de los brokers? Contame un poco Mira, de las eso. Las comisiones en general son del 1% que se tienen solamente a la hora de operar, es decir, comprar o vender uh -huh. distintos títulos. Eh, creo que. O sea, que es el 1% de lo que vos exacto. inviertas. Después, si le querés hacer ¿Sí un regalo al operador de bolsa, es otro <laughs> tema, pero bueno, eso es un arreglo entre las partes, ¿no? que todavía, A mí, por lo menos, no me llegó todavía. Ah, bueno, eh. o sea, estamos garroneando en vivo. <laughs> pero en este contexto creo que es muy importante también bueno eh, estar en contacto permanente eh, uh -huh. con tu broker financiero y sobre todo ir aprendiendo porque eso es lo más importante en este contexto donde realmente creo que hay proyectos muy importantes en la Argentina esto de vaca muerta eh, realmente va a repercutir muchísimo también hay uh -huh. compañías dentro de nuestro país como Aluar por ejemplo que han tenido un crecimiento superior al 400% en pesos lo cual realmente ha sido muy sí importante eso claramente para... superó cualquier inflación Exacto. Exacto. Eh, y sobre todo, por ejemplo, Aluar está atado a sus exportaciones, exporta uh -huh. prácticamente el 80% de lo que produce, por lo tanto, tiene un, unos flujos realmente constantes en dólares, por lo uh -huh. tanto, la, la, es, está bien parada, digamos, Aluar, por ejemplo, ¿no? Así sí. que eso también a preguntarle con, a nuestros brokers financieros, porque me parece muy relevante el tener en cuenta que las compañías en este concepto de, de devaluación y en este contexto también donde vamos a ir viendo cómo marcha este gobierno libertario, vamos uh -huh. realmente a ir aprendiendo en qué, en qué compañías posicionarnos, porque eso es muy importante a sí. la hora de realmente entender el mercado, leer los mercados y a partir de eso siempre emprender y siempre invertir en compañías sólidas como las que estoy mencionando. Sí, bueno, siguiendo, a mí me gusta esto de desmitificar el, lo que es invertir eh, uh -huh. en la bolsa y demás. La gente, si quiere contactarse con un broker necesita hay un hay un piso mínimo tenés que Tener mucha plata para invertir? No, hay empresas muy muy económicas. El otro día justo estaba hablando con, con una amiga que, bueno, también ella está interesada en iniciarse eh, en esto que tiene que ver con aprender, sobre uh -huh. todo de, de los mercados bursátiles, y le decía, por ejemplo, hay una compañía, eh, no es de las principales que pertenecen al índice SP Merval, uh -huh. pero es de las compañías también que ha tenido mucho crecimiento, más de un 300%, eh, y esta compañía precisamente vale. O valía en estos días, porque bueno, los precios varían mucho, 25 sí. pesos. O sea, realmente creo que eh, eso es muy importante. A la hora de comenzar, creo que solamente hay que querer, fundamentalmente, bueno, a partir también de toda la tecnología que tenemos al alcance de la mano, de la información que tenemos por redes sociales y demás, uh -huh. primero contactarnos con eso. Eh, ir aprendiendo y a partir de eso, bueno, ir probando. Seguramente que de acuerdo a nuestro perfil de riesgo podamos in invertir correctamente en distintos instrumentos, porque sí. no para todos tampoco son las acciones, que la en general el equity, las acciones, eh, y también bueno, CDARs, que son acciones de afuera, uh -huh. eh, o pequeñas partes de acciones de afuera, podemos de alguna manera invertir, pero teniendo un uh -huh. perfil de riesgo realmente más agresivo, ¿no? Uh -huh. eh, por eso también eso hay que tenerlo en cuenta y sobre todo para ir armando a ver, una el, planificación financiera. El que financiera no quiere arriesgar crear. tiene que recurrir al plazo fijo tradicional. Eso sería lo más eh, lo más conservador. Después la billetas de ¡Sí! Lo que pasa es que este año, por ejemplo, el plazo fijo tradicional terminó quedándose en, en más de una oportunidad por debajo de la inflación. O sea, Exacto. fue para y ver, no fue para ganar nada, fue para perder poco. Y además, Juan Pablo, hay que tener en cuenta que la perspectiva sobre este gobierno realmente estabilizaría de alguna manera, dejaría sin modificaciones la tasa. Por lo tanto, uh -huh. con una inflación, imaginemos en diciembre, del 20%, siendo optimistas, uh -huh. obviamente, si la, la tasa queda sin modificaciones en 11% de forma mensual. Realmente vamos a estar perdiendo muchísimo de poder adquisitivo y uh -huh. teniendo inmovilizado ese capital durante un mes, lo cual sí. realmente es muy preocupante. Mucha gente, de alguna manera... No apostaba el plazo fijo en sí. estos últimos meses por eso, por no tenerlo inmovilizado durante un mes y por eso creo que las billeteras virtuales tomaron gran protagonismo porque bueno, uh -huh. tienen la posibilidad de poder rescatarlo cuando vos quieras. Muchísimas gracias por venir nosotros. Gracias a ustedes. Llegamos al final de este programa. Para los que quieren seguirlo, Adrián Moreno, OK. Perfecto, sí. En Instagram, si no, me reta de que no digo uh -huh. sus redes sociales. Nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo. Gracias por estar ahí.